Hola a todos, soy Don PJC y esto es El Padrino. Y bueno, estamos aquí en casita y vamos a ver si nos llaman, que justamente me han llamado, lo dejamos en una situación... Soy Monk. Te dije que no hablaríamos de esto por teléfono. Nos vemos en la barbería de Little Italy. Perfecto. Pues bueno, por cierto, he solucionado, para el que le moleste, he solucionado el problema del audio que se escuchaba desde, o sea, que se escuchaba como doble, o por lo menos yo lo escuchaba, yo era capaz de escucharlo, así que bueno, solucionando problemillas. Ya estamos en la barbería, a ver qué pasa. El don ha muerto, atención. Hola, señor. Monk Malone, ¿lo conoce? Deberíamos vernos aquí. Relájate. Ha salido a dar una vuelta. Ya volverá. Siéntate. Ah, yo creía que era el que estaba sentado. Bueno, eso yo creo que son los malos, ¿eh? Me tengo que aprender los nombres de las familias porque... Porque, bueno. Habéis visto el humo, ¿eh? Joder, qué guay. Estamos de servicio. Concéntrate en el trabajo. Francis. ¡Marty! Estoy aquí. Hermanita. Ah, este es Monk. ¿Qué tal? ¿Cómo está el viejo? Bien. Va tirando. Un poco cansado. Espera, Fredo. Voy a comprar un poco de fruta. Vale, papá. No, ni broma. Bueno, para los que vean... ¿Qué pasa, Monk? Gracias a Dios. Luke ha muerto. ¿Luca? Muchas gracias. Muy amable. Feliz Navidad. Atención aquí, ¿eh? Llamaré a una ambulancia, Mock. Te pondrás bien. Frankie, mi hermana ha salido. Asegúrate de que esté bien. Bueno. Madre mía, chaval. Bueno, habéis visto la ventana, ¿no? Que se rompen. ¿Yo no tengo armas? Vale, sí. Vale, guay. Y... Perfecto. En la cabeza. Saltamos. Creo que ya no hay más. Mientras más chico se haga el circulito, pues lógicamente. A ver, hacemos así. Guay. Y. Bueno. Madre mía, chaval. ¿Te encuentras bien? Sí. Eso creo. En peores situaciones me he visto. Tú eres Frankie, ¿no? La hermana de Monk. Sí, ¿por qué? Le han disparado. Oh, Dios. ¿Qué ha pasado? Un ataque. Creo que el Don ha muerto. Bueno, para el que haya visto la película del Padrino... Tienes que ayudarme a llevar a papá al hospital. Sube, seguiremos a la ambulancia. Bueno, no sabe conducir el pobre. Y la chica ahí. Bueno, pues que no se suba, ¿no? Para el que haya visto la película, por cierto, mira, salud del Don. Arriba en el centro. Sigue la ambulancia, que corre bastante. Y bueno, creo que nos atacan ahora. Sí, señor, nos atacan ahora. A ver, aquí cómo se... Vale, esto es para frenar. Y el círculo, supongo. Bueno, el círculo. Quien dice círculo, dice B. A ver. Sí, señor, vale, así es. Perfecto. Pues nada, vamos. Aquí me playa. Madre mía, chaval. Vale, bueno, perdón, ¿eh? Es que tenemos prisa. Madre mía, chaval. Vale, y... Perfecto. Uf, salud del Don está bajando, ¿eh? No, tampoco es que baje muy rápidamente, pero está bajando. Yo creo que es como si fuese el tiempo, ¿no? Pero bueno. ¿Habéis visto cuántas partículas, no? Porque es que lo digo, es increíble. A
A ver, ah, mira, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. Vale, perfecto. Pues nada. Vale, tengo que aprender a conducir porque de momento me cuesta un poquillo, ¿no? No sé de esto muy bien. ¡Buah, chaval! Explosión. Vámonos, vámonos, Brooklyn. Bueno, como decía, para el que haya visto las películas de El Padrino, verá que es que está... ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Como me explote en el coche, chungo. A ver qué está pasando aquí. Mira la huella de los neumáticos, ¿eh? Bueno, vaya neblina de humo de catástrofe. Chaval. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a matar a todos. Que ya tenemos ahí uno. Muere, chaval. Vale. Este se va a pillar, pero hay otro. Vale, vale, vale. Amigo mío. Amigo mío, ¿y tú qué? ¿Tú no tienes armas? Bueno, 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 qué cobardica ahí. A ver, vamos a darle una paliza. Vale, ya. Y ahora a interrogarlo. Dime. Soloso tiene a vuestro consigliere, Tom Hagen. Está en una antigua cafetería. Perfecto. Bueno, pues lleva el... muy bien. Vamos a montarnos. A ver qué es lo que pasa. Que han muerto, vale. Lo... Vale, 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 vale. Ambulancia al hospital. Chaval, te iba a atropellar, loco. De Little Italy, cerca de East Houston. No puedo poner sirena ni nada, pero bueno, no pasa nada. Vámonos, que nos vamos. Pisa fuerte, tenemos que llegar al hospital. Sí, 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 pisar, estoy pisando. Bueno, se ha puesto solo, ¿eh? Tranquilidad. Salud del don. Sigue dándole, hombre. Queda poquito. No sé. Bueno, yo voy a seguir recto. No puedo ver. Ah, mira, esto es para mirar atrás también. Esto para los lados. A ver, vamos a ver el mapa un momentito, ¿no? Porque como vemos, nos estábamos pasando. Entonces, primero a la derecha. Vale, primero a la derecha. Y no hay ningún problema. Primera a la derecha. Pues ahora sí. Vámonos. Ah, que se cambie de cámara. ¿Cómo me cambio de cámara yo? ¿Cómo me cambio de cámara yo? No. ¿Cómo me cambio yo de cámara? Ah, vale, así cambia de... ¡Ay! Primera a la derecha, que estás empanado. Bueno, bueno, la salud está por menos de un cuarto. Bueno, sí, tú... Tú líala más. A verlo... Ah, mira, pues tenemos este, este... Ah, mira, tampoco es que sean muchos, pero están bien. Venga, destrozando cosas, sí señor. A ver, apartaos. Os apartéis. Nos vendría bien una... Este es otro de la familia, de los Corleón. ¿Ne? Fredo, ¿qué ha ocurrido? Sonia, Sonia, yo... Papá, maldita sea. ¿Qué hace ese? ¿Ver una película? ¡Que se largue! ¿Ver una película? Pues prácticamente, ¿no? No, ya estás moviendo el culo. Chico. No hagas caso a Sonia. Es que... Ver a su padre así... ¿Qué es lo que ha pasado? Nos emboscaron en el puente. Uno de ellos dijo algo de Solocho y vuestro consigliere. ¿Consigliere? Tam, ¿qué más dijo, chico? Es importante. ¿Qué más? Que estaban en una antigua cafetería de Brooklyn. Cristo. Espero que Tom esté bien, ¿eh? No es un uomo d'azione. Bueno, sigue tú solo, chico. Vete a casa y puede que te consiga un trabajillo. Vete a casa o por ahí. O por ahí. Respeto más 4.000 y dinero más 2.000. Muy bien. Pues...
Pues de momento, guay, ¿no? Guay del Paraguay. Oye, ¿tú qué? Ese era Clemenza, un capo de los Corleone. Averiguará dónde tiene Solozzo a Tom. Te llamaremos si te necesitamos. Muy bien. Gracias por tener gente como tú. Ah, mira, si me está haciendo un cumplido. Gracias, guapa. Ay, ese coche es muy bueno. Oye. Necesito tu coche. Ajá, amiga mía. Ajá, amiga mía. Si necesito tu coche, me lo das y punto. Bueno. Mapa. Tararán. Ah, mira, tenemos ahí un banco. El símbolo ese del dólar, pues es un banco. ¿Cómo puedo yo aquí activar punto de ruta? Guay. Ah, mira, qué guay. ¡Ah! Del tirón. Del tirón, chaval. Sí, señor. No vea cómo llueve, ¿eh? Madre mía. Ah, la conducción. A ver, si pito pasa algo. Ah, sí, que se echan para el lado. Ah, perfecto, muy bien. Guay. Vámonos por aquí. Y por aquí. Guay. Pues ya estamos en casita. Tarán. Bueno, ahora supongo que mapa. Bueno, mapa no, habilidades. Pelear. Sí. Y tengo otra. Que también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que es bueno, ¿no? Mapa, vamos a quitar esto. Y creo que ya está. Es que tampoco veo yo aquí más nada, ¿no? No veo ningún... a ningún sitio que tengo que ir. Así que, bueno, vamos a guardar la partida. Ya de paso. Bien, y con la partida ya guardada, pues esto fluirá un poquito mejor, espero. Supuestamente nos tienen que llamar o algo. Pero, ¿qué va? Y aquí yo no veo nada de tener que ir a otro sitio. Así que de momento vamos a hacer algo. Bueno, 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 como la estamos liando, ¿eh? Es que no, la verdad ahora mismo estoy un poco despistado. Pero bueno. Vamos a intentar hablar con el dueño este. Que por cierto, ahí hay otro mirando. Así que... vale, sí, me están disparando. Vale, perfecto. Y... perfecto. Lo ejecutamos ahí con estilo, sí, señor. Y ahora corriendo, 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 corriendo. Abre y... amigo mío. Vamos a ver qué te cuentas. Vale, 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 vale. No tenemos que pasar ese nivel. Sáqueme sus grasientas manos de encima. Vale, lo que quiero conseguir aquí es dinero. Y así ganaremos pues 300. Quiero tu colaboración y voy a... vale, ya, yo creo que ya. En las esquelas, pague. Es muy persuasivo, usted gana. Lo ves, si hubiese llegado al punto rojo. Que por cierto, el punto rojo desaparece con el... con el tiempo. ¿Lo ve? Ahora mismo acaba de cambiar el circuito. El... bueno, ahora ya no es de los Strassi ni nada. Ahora es de los Corleone. Y bueno, vamos a hacer otro más. Que por cierto, ahí tenemos un banco y podemos ganar dinero. Pero bueno, de momento... bueno, bueno, bueno. Lo atropellé. Se ha atropellado solo, ¿eh? A ver, perdón. Lo tuyo ha sido sin querer. Ahí no hay nadie. Perfecto. Pues nada. Vamos. Ah, mira, dinero, guay. Y dinero y de todo. La policía estará al tanto, lo menos eso. Venga, 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 venga. Vale, creo yo que ya. Sí, yo creo que ya. ¿Tiene un montón de navajas aquí? ¿Están muy afiladas? Es usted muy convincente. Te veré. Perfecto. Ah, por cierto, y aquí creo que tenemos un... bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Ya muerto, ¿no? Vale, guay. Aquí no podemos hacer nada de momento. Porque... me has asustado, loco. Bueno, porque no tenemos... ya. A ver.
Puedo rebajarle el flequillo y darle un nuevo aspecto. ¡Ah! Mira qué guay. No, no, de momento no, gracias. Gracias, compañero. Perfecto. Ah, esto es haciendo negocios. Pero la verdad, no sé ahora mismo qué es lo que hay que hacer. Pero yo supongo que hay que hacer algo, ¿no? Pero no tengo ni idea. A ver, extorsiona a los dueños. Objetivo. Ah, pues mira, el objetivo es eso. Para ganar dinero. ¡Qué bestia! Vamos, es extorsionar un poquito para... para entrar en la dinámica del juego. Eso está bien. Aquí hay policía. Así que me voy a ir de aquí. Uy, pedazo de coche. Y vamos a irnos a la S. De lo... es que la verdad me falta todavía aprenderme los nombres. Pero bueno, vamos a atropellarlo así con el coche, que creo que va a ser bastante... bastante adecuado. No sé quién me está disparando, pero me está disparando alguien. Pero bueno. Vale, ya sé dónde me... ¡No! Pero vamos a ver. Madre mía, chaval. Y tanto que me han liquidado con la escopeta. Bueno, pues algo que os quería enseñar, ya de paso, ya que he muerto, era esto, que podéis extorsionar, bueno, también a los médicos, y podéis explotar sus cajas fuertes. Bueno, cuando morís, pues os vais al hospital más cercano. Así que nada, de momento creo que ya está bastante bien. Y también es hora de conseguir armas y de, no sé, de conseguir cosillas. Así que vamos a ir al mapa y vamos a intentar conseguir cosas. A ver, a ver, a ver, examinar. Vale, ah, opciones, mercado negro y demás. Vale, a mí lo que me interesa ahora mismo es el mercado negro. A ver, es que esto me pilla un poco... ¡Puf! Y yo no puedo... Ah, vale, vale, de todas formas se ve. Perfecto, perfecto. Pues vamos a buscar una dinamita. Vemos pistolas y demás y escopetas, que eso es para comprar. Pero a mí ahora mismo lo que me interesa más que nada es... dinamita para... para robar, ¿no? Y ganar dinero, ya que, bueno, todas las tiendas tienen para atracar. Ah, mira, ya la veo, ya la veo. Izquierda, o sea, primero a la izquierda y... primero otra vez más o menos a la izquierda. Así que, venga, vamos. Creo que si nos metemos por aquí, correcto. Correctísimo. Correctísimo, aunque no conduzco muy bien. Ah, mira, ahí está el colega. Nos salimos de aquí y ahora compramos. A ver, colega. Creo que esto te va a gustar. Comprar, no. Sí. Si te pillan, yo no sé nada. Sí, bueno, pero he comprado uno solo. A ver, coleguilla. Guardaba esto para ti. Ahí está, comprar. 1000, chaval, que cuesta 1000. Bueno, tenemos dinero ahora mismo, así que no tendremos que venir en mucho tiempo. Así que de momento creo yo que... ya, bueno, pero si intentáis explotar todo el rato con las cosas que explotan, lógicamente, pues servirá más tiempo el coche, ¿vale? No me he expresado muy bien, pero es eso. Ah, mira, nos están llamando. Es hora de hacer una misión. Tarararán. Atender llamada. Han averiguado dónde tiene Soloso, Atón. Reúnete con Clemenza en su casa de Brooklyn, pronto. Guay. Por cierto, creo que en la casa también tenemos munición y demás, o de las armas que tengamos, o no, solamente un bate de béisbol. Pero bueno, cuando vayamos comprando más armas y demás, pues conseguiremos bueno, cuando ganemos más dinero, que no me estoy expresando bien, cuando ganemos más dinero, pues conseguiremos otras casas y demás. Así que sí, está bien. No podemos atracar un banco todavía, porque para atracar un banco se necesita una bomba. Así que hay que comprar una bomba. A ver dónde está el Clemenza este. ¡Hala, chaval! ¡Madre mía, dónde está el loco! Si veo un cochazo de los buenos, como el que acabo de ver, lo pillo, vamos. Lo pillo sin lugar a dudas.
También hay habilidades para que, bueno, por ejemplo, robar el coche pues no nos afecte a la policía, o sea, no haya nivel de búsqueda por robar el coche y demás. Vale. A ver si pito. Jaja, amigo mío. Largáis todos. Perfecto. ¿Habéis visto las nubes y el cielo? Está también bastante bien, ¿eh? Así que venga, vámonos, vámonos. También se pueden atracar los camiones eso, como ya sabéis. Y bueno, después de atracarlo, pues lo puedes dejar en tu casa. Y ganarás un dinerito. Que eso, la verdad, está bastante. Nuevo barrio descubierto. Guay, Brooklyn. Todo eso es mar. Y ya llegamos a la ciudad. Que por cierto, si pudiera hacer el minimapa es un poquito más grande, la verdad es que me gustaría. Pero bueno, teta y sopa no caben en la boca. Así que, primero a la izquierda. Vale, la frenada que tiene el coche es bastante potente. Así que, bien. Supongo que este barrio será de alguna familia en particular. Vale, aquí hemos llegado. ¡Ah, oh, amigo mío! Están ahí. Pues venga. ¿Nos puedes ayudar a encontrar a Tom? Sube al coche si te interesa. ¡Jo! Tom sigue desaparecido. Sí, diga. ¿Santino Corleone? Sí. Tenemos a Tom Hagen. Dentro de 3 horas lo soltaremos con nuestra proposición. No pierdas tu famoso temperamento, ¿eh, Sonny? No, espera. Vale, que a Tom lo han secuestrado. Rato, dirígete a los muelles. Creo que sé qué cafetería es. Para por aquí. Ve a la parte de atrás y que ni uno de esos bastardos salga por ahí. Ahora no entres en el edificio. Acribillaremos a todo el que no sea Tom. Guay. Sígueme y no rechistes. Ah, bueno, pues mira, misión de sigilo. Vamos. Ah, mira, ya hay una nota, así que hay que ir con cuidadito. Venga, vamos. Ah, por aquí. Pues venga, vamos. A ver, allí hay uno. Vale, ya, ¿no? Perfecto. Allí hay otro. Silencio. Y supongo que aquí tendré que matar sigilosamente. Estrangula a ese tipo y no dejes que los demás te vean. Muere, chaval. Muere. Chavales, que esto te relaja, ¿eh? O sea, este juego te relaja y... A la parte de atrás. Madre mía. Por si alguna vez intenta huir por allí. Elimina, vale. A ver. De los guardias, pero no haga ruido. Vale, no haga ruido. Madre mía, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahora es el momento. No, creo que no es el momento ahora. El momento va a ser dentro de un ratito. Pasos, pero... Bueno, venga, lo que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde está? Ah, compañero. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si ahora el otro no aparece. Porque es justo ahora que aparece el otro. Ve matándolo. Vale, guay. Y vamos a ir por aquí. Más 20 de presión, madre mía. Y más 5 de vendetta. Hay que tener cuidado con lo de la vendetta. Vale, vemos allí a uno. Vale, así que podemos ir. Parece que me ha visto algo. La cámara es un poquillo truño, pero bueno. Hombre, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Qué, no dices nada? Hombre, ¿yo te dejo hablar? ¿Qué dices? Nada, ¿no? Pues nada. Vale. Más 20 presión policial. Eso es lo único que no me gusta, pero bueno. Y llegamos al puntito. A mí no me gusta la violencia, Tom. Esto es un negocio. Y la sangre cuesta cara.
Tom, pues me cae bien Tom. Tiene cara de bueno. Está vivo. Le han pegado 5 tiros y sigue vivo. Mala suerte para mí. Y para ti, si no arreglas este asunto. Adiós, Tom. Lástima que no saliera bien. Que a lo mejor es malo. A ver qué hay que hacer. A ver qué hay que hacer. Salud de Tom. Presiona B para agachar. Ah, mira, mira, que están aquí todos. ¿Qué tal, compañeros? Vale, 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 vale. Y creo que aquí ya... Bueno, bueno, no tengo balas. Y no muere, chaval. Venga ya, chaval, que no muere. Tengo que mejorar la pistola. O sea, tengo que mejorar todo prácticamente. Venga, asómate, loco. Bueno, 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 bueno. Madre mía, que me ha dejado casi sin vida, ¿eh? Ajá, amigo mío. Perfecto. Supongo que ahora vendrán más. Es lo lógico. Vale, no tengo más bal. Ah, amigo mío. Venga, a cagar, chaval. ¿Más gente por ahí? Vale, no tengo más balas. Bueno, bueno, esto hay que verlo. Muere. Sí, señor, si es que me quedo a gusto. Vamos a conseguir un poquito de armas, porque las voy a necesitar, creo yo. Y nos vamos aquí por si hay alguien. Ah, mira, justamente hay alguien. Vale, tenemos 2 balas. Sí. Usa la cabeza, amigo. Lo tienes muy mal. Estás rodeado. Bueno, ya eso no hacía falta decirlo. Buen trabajo, chico. Luca ha muerto. Jesús. Es peor de lo que pensé. Luca Brasi, que era amigo, que se parece al gordo este, por cierto. Muy mal. Vámonos de aquí. Guay, guay, guay. Llévame a la residencia. Yo te guío. Bueno, aquí el chofer particular. ¿Quieres volver conmigo a la residencia? Ve por el puente de Manhattan, es más rápido, vale. Madre mía, chaval. O sea, hay que ir. A ver, recto, todo recto. Vale. Y green. Vale, guay. Y después todo recto. Perfecto. No hay problema, señor Clemencha. Parta, escoria. Escoria. Con este coche vamos a tardar un poquito más, pero bueno, aún así el coche es bastante rápido, creo. Así que bueno, aquí a la izquierda, si no me equivoco. Bueno, bueno, ahí has ha habido un pequeño trabajo. Tironcillo, ¿no? La familia te pero bueno, tienes un futuro. Podría cargármelos ahora todos, pero bueno. Si tiene futuro, dame, el chico lo lleva en la sangre, igual que su padre. Deberíamos ver qué tal se maneja en las calles, ¿no crees? Podríamos admitirte en la familia y ver cómo te portas. Empezarías como asociado, nada más. Eso quiere decir que trabajarás para mí, chico. Pero si quieres llegar a ser un asociado, primero tendrás que ganártelo. ¿Es decir, trae dinero para la familia? Bingo. Tom, ¿qué has averiguado de Solocho? Veamos. Solocho, alias el turco, muy rápido con el cuchillo. Solamente lo utiliza cuando tiene dificultades en los negocios. Trabaja la droga. Plantaciones en Turquía, donde cultiva el opio. En Sicilia tiene gente que lo convierte en heroína. Necesita fondos y protección de la policía, por lo que está dispuesto a ceder una parte. Todavía no sé la cifra. Interesante. La familia Tataya le respalda en Nueva York. Deben estar metidos en el asunto. Sea lo que sea, no puede ser bueno para los Corleone. Bueno, pues yo creo que me van a ascender aquí, pero bueno, todavía no se sabe. Así que bueno, si no hablan mal, lo mejor hago un corte para que no se haga muy pesado. Aunque creo que no, porque estamos ya aquí al lado. Prácticamente aquí a la izquierda ahora, creo, un poquito más. La segunda a la izquierda, esta no. Así que ahora, la que viene a la izquierda. Así que vámonos. ¡Uy!
Ya casi estamos en la residencia, chico. Sí, señor. La resistencia está al final a la derecha, si no me equivoco. Si te metes en un lío, no dudes en venir aquí. Te recibiremos como a un amigo. Guay. O sea que si me persigue la poli, pues puedo venir aquí y ellos me defenderán. Gracias, hijo. Acércate y deja que me baje aquí. Sí, señor. A ver, Tom sigue desaparecido. Misión cumplida. Respeto 4.500 y dinero 2.500. Está estupendo. Botines secreto encontrado. De 1-0. Bueno, me da igual, la verdad. Vale, y aquí tengo para hablar, pero creo que lo vamos a dejar aquí. Echaré de menos a Luca Brasi. Quiero ser como él. Recuerdo que una vez mató a uno de los nuestros por dar mala fama a los Corleone. Joder. Tú no vas a dar mala fama a los Corleone, ¿verdad? No, hombre, tranquilo. Tranquilo. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí antes de entrar. Y bueno, vamos a subir este nivel. Y vamos a mejorar, creo yo que, lo de los disparos, ¿no? Creo que es bastante, bastante importante. Así que bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta más ver. Adiós.